Del acta de la séptima reunión ordinaria y décima extraordinaria. Asuntos de la dirección, asuntos de la subdirección académica. Solicitar autorización en el caso de una alumna para una cuarta oportunidad de titulación. Asuntos de la subdirección de servicios educativos e integración social. Reglamento biblioteca, servicio médico, auditorio. Asuntos de la sección de estudios de posgrado e investigación. Asuntos de la subdirección administrativa y asuntos generales. Entonces, esa sería la orden del día. Si están de acuerdo, se manifiestan, por favor. Maestro, yo tengo la duda, aquí dice la séptima y la décima extraordinaria, pero la décima extraordinaria me la mandaron por correo. No, porque aún no habíamos acabado. Entonces, ¿cómo podemos aprobar algo que todavía no hemos revisado? Está aquí porque podemos sacar. Aquí la práctica. ¿La leemos? Bueno, pero ahí nos está aprobando el, si no más solo el orden del día. Y ahorita la revisamos y ya, si quieren. Sí, o sea, les pasa la otra. Hasta ajá, la otra para no detenernos. Entonces nos pasa a ver. O sea, como damos la orden del día, ahorita aprobamos la séptima que está pendiente. La aprobamos, la enviamos y la leemos. La mando por correo para sí, que la apruebe. Ok. Bueno, entonces. Sería bueno, nada más la séptima. Ajá, sí, sería la nada séptima, más la sí séptima. Fue enviada. Entonces, sería no nada más la séptima. La décima la vamos a leer. A leer ahorita por correo. La vamos a enviar por correo. Y ya ustedes, para la próxima reunión, la aprobamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se manifiestan, por favor? ¿Ya aclarado ese punto? Bueno, entonces, asuntos de la dirección. Por mayoría. Por mayoría, bueno. Asuntos de la dirección. Hay dos puntos importantes que quiero comentar y qué bueno que está la doctora Mónica de Nova, para que me ayude en el relato. El primer punto que le quiero decir es que el día de ayer, como a las 11:10, 11:15, me habló el jefe de la vigilancia del Instituto Politécnico Nacional. No sé, no recuerdo su apellido, pero su nombre me acuerdo muy bien, se llama Margarito Mendoza. Uh-huh. Entonces me habló que se habían metido tres encapuchados, andaban de negro, con botas tipo militar. Entonces yo vivo muy cerca de aquí de la escuela y me vine rápido, ¿no? No me tardé más de 5-10 minutos, ¿no? Como unos 7 me tardé en llegar. Y ya llegué, los abordé junto con el señor Margarito Mendoza y les preguntábamos que qué hacían dentro de la escuela y que se identificaran. No se quisieron identificar. Entonces, les decíamos que no podían estar aquí ni permanecer aquí en la escuela y que se retiraran. Tampoco se quisieron retirar. Después empezaron a protestar porque llegó mucha... quiero decirles que yo era el único que estaba solo de la escuela. No tenía más acompañante que yo y mi alma. ¿No había policía? ¿Los policías? Los policías, sí. Pero bueno. Los policías y llegaron pues más gente, ¿no? A tal grado que yo creo que había como unas tres patrullas de policía auxiliar junto con el apoyo de que dice Instituto Politécnico Nacional. Y se empezaron a quejar, ¿no? Que por qué había tanta patrulla, ¿no? Si nomás eran tres, ¿no? Y le decían, bueno, pues está ahí así. ¿Por qué? Pues porque ustedes están aquí adentro, porque no se quieren identificar. Sí, y entonces empezamos a dialogar y el diálogo es que traían información, no la voy a mencionar, porque hay cosas que me llegan a las denuncias de la escuela, no las puedo mencionar, pero ellos sabían de las denuncias, en particular sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces se quejaban básicamente de el maltrato que han manifestado algunos alumnos por escrito. Y entonces ellos decían
pues que no se les ha puesto la atención. Entonces yo les decía, bueno, yo tengo, voy para 3 meses, lo que me ha llegado yo lo he estado atendiendo, pero si ustedes me dan los argumentos de la denuncia y me dan las pruebas, yo las puedo mandar, porque he recibido recomendaciones de derechos politécnicos, pero les comentaba que en pláticas que ha dado derechos politécnicos, ha dicho que ellos no sancionan, que ellos solamente recomiendan. Entonces les digo, si ustedes me dan así las pruebas, yo lo que tengo que hacer es mandarlo a la administración que corresponda dentro del instituto, ya sea el abogado general o el control interno, donde corresponda, y yo lo voy a hacer. Entonces, básicamente estuvimos enfocados en ese tipo de plática un buen rato. Y sobre todo, ¿no? Ellos diciéndonos con su teléfono, porque nos estaban filmando, y también la parte de vigilancia los estaba filmando, que se quejaban, ¿por qué nos están filmando? Porque nosotros autorizamos que nos filmaran también. Y claro, nosotros, el jefe de vigilancia y un servidor, nos identificamos perfectamente con nuestro nombre, lo cual ellos no hicieron. Estuvimos ahí un rato dialogando, entonces pidieron básicamente 2 cosas para poderse retirar. Primera, que no les fueran a haber represalias por parte de toda la policía que estaba fuera de la escuela, lo cual el jefe de policía, el señor Margarito Mendoza, les dijo que no iba a haber represalias. Yo les dije que por mi parte, como director, tampoco iba a haber represalias, porque además ni sabía quiénes eran. Me dijeron que se retiraban con esa condición y con otra, que iban a meter el pliego de las denuncias que tenían y que no se habían hecho, que no les habíamos hecho caso aquí en la escuela. En particular dice que se quejaban que, bueno, ahorita vamos a ver ese punto que viene aquí, de una maestra que lastimó a un alumno en la mano, de otros maestros, pero sin dar nombres, que les decían, ¿por qué traes zapatos de color azules o por qué traes tenis, ¿no?, de color, si el uniforme es blanco, ¿no? Y decía que eso no, no, que eso estaba mal, ¿no?, que porque les bajaban puntos. Y yo les decía que si estamos en una escuela de medicina, debemos de parecer médicos. Entonces, una parte para que se cumpla este aspecto es que los alumnos deben de venir de blanco. Dice, pero mire, doctor, dice, yo le voy a poner mi caso. Dice, yo soy una persona pobre y se me ensuciaron los tenis blancos y no tuve tiempo de lavarlos. ¿Cómo me presento? Pues tengo que utilizar otro tipo de zapatos. Dice, y si por eso me van a estar sancionando. Entonces, total que el acuerdo fue eso, de que en estos días iban a traer un escrito con los argumentos de las violaciones, según ellos, o de las agresiones que han sufrido los alumnos. Y mostrándome siempre el teléfono, que había 400 personas que los estaban siguiendo en la red, y que si yo no aceptaba, junto con el de vigilancia, esos dos peticiones, que temprano en la mañana se iban a trasladar esas 400 personas, iban a cerrar la escuela. Entonces yo les dije que sí, que me entregaran los documentos, que yo se los iba
a recibir. Que ese fue el acuerdo, nada más recibir. Y que no iba a haber represalias en contra de ellos. Entonces fueron cercano a las 12 de la noche. Y ya fue todo lo que pasó al respecto, ¿no? Entonces, el siguiente punto que quiero tratar es que en días pasados, de la semana pasada, tuvimos la visita de una funcionaria del POI que se llama Grace. ¿Cuál es el apellido? No, si no lo tiene, nomás lo mencionamos. Grace Alfaro Jaime. Grace Alfaro Jaime es jefa de una división del POI al que le encargaron, que ya tiene no sé cuántos años, si tiene 6, 7 años, que se hizo un proyecto para hacer un edificio de posgrado en la parte de acá hacia Plan de San Luis. Entonces hemos estado trabajando con ellos, ha estado la maestra Mónica, ha estado el jefe de posgrado, el ingeniero Mario, y nos ha estado acompañando a falta de su directora, el contador técnico Marcos, que es el que tiene, afortunadamente, tiene todos los planos de todo lo que se había estado trabajando, porque ellos no traían planos. Entonces, vamos a seguir trabajando al respecto y ojalá se pueda lograr, si no es conmigo, con el siguiente director que venga, el edificio, porque va a ser algo muy benéfico para la escuela. ¿Por qué? Porque entonces nos quedaría el edificio que ahorita está ocupando posgrado, aunque siempre yo desde el año 2000 tengo la experiencia de que nada más teníamos este edificio y las aulas provisionales, y entonces nos hicieron la mitad del edificio que está hasta atrás y dijimos, se solucionó el problema, ya vamos a tener aulas para todos, y no es cierto, porque semestre con semestre se aumenta la matrícula, ¿sí? Entonces, por el momento, pues pensaríamos, ¿no?, que vamos a, haciendo este edificio, vamos a solucionar el problema. Maestra, si gusta agregar algo, por favor. Sí, doctor, creo que es importante clarificar, bueno, más que clarificar, ahondar un poquito en la información. Y realmente se trata de una cartera de inversión de 5 megaproyectos que el director general seleccionó para la infraestructura de todo el instituto. Uno de los proyectos es la construcción de este edificio de posgrado. No sabemos el monto que va a otorgar Hacienda, porque Hacienda no ha entregado presupuestos, pero lo que sí sabemos es que tiene un registro ante la Secretaría de Hacienda. Y bueno, lo que nos corresponde como escuela, como responsables de la educación, es proporcionar la información que nos soliciten. Uno de ellos, pues, es el proyecto ejecutivo. Hay un histórico en la sección de por lo menos 3 planos que evidentemente pues, ya no cubre las necesidades de crecimiento de la sección. Sin embargo, bueno, hicimos en la administración del doctor Luna una adecuación de las áreas, pues además por costos y por una serie de cosas del presupuesto, que es sobre lo cual se va a trabajar esta propuesta de construcción de posgrado, de construcción del edificio de posgrado, perdón. En cuanto al POI, el POI es el que tiene que elaborar el plano final, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado trabajando con ellos. Estamos en espera de ayer, le bajamos el oficio, doctor, para que lo firmara, asumo que ya se mandó. En cuanto tengamos el acuse, pues sí le pediría que nos regalara una copia para darle seguimiento, ¿no? Y tener la siguiente reunión con ellos, pues para presionar al POE de que son ellos los que tienen que elaborar ese plano. Y ya una vez que esté concretado el plano, pues hacerlo del conocimiento no solamente de la sección, ¿no?, sino del consejo. Porque la idea es justamente que ese edificio donde está ahorita habitando la sección pueda ser usado para licenciatura y se puedan adecuar espacios, ¿no? Y que la licenciatura gane también un poco en más áreas, en laboratorios y demás, en base a un proyecto que tenía el doctor Luna en mente, ¿no? Entonces,
Es importante que los que están integrando este consejo sepan este histórico del trabajo que se ha venido haciendo por lo menos desde el 2014 a la fecha para la construcción del edificio privado. Bueno, pues podría comentar más cosas, pero ya como informe de la dirección, pero ya sería abarcar aspectos de la subdirección académica y de la seis. Entonces, yo por mi parte serían los asuntos más importantes. Tengo una duda. Bueno, sé que la escuela ha permanecido abierta un par de semanas y tengo la duda de cuánto tiempo más va a permanecer así o si hay alguna orden de la dirección de aquí de que permanezca así, porque bueno, ayer fueron alumnos, pero pues creo que también pues está un poco en riesgo el hecho de que permanezcan ambas puertas abiertas toda la noche. Es una decisión que no tomó la escuela, ni la dirección, es una decisión que tomó el área de vigilancia. Okay. Gracias. Del Politécnico. Que yo ayer lo comenté. Les dije, pues garantiza, ¿no?, que esté abierto. Le digo, pues si quieren tomar la escuela, pues pueden atravesar una cadena, unos lazos, poner una manta. Y me dijo, sí, efectivamente, eso fue lo que nos hicieron los de los CENDIS. Tomaron esas medidas. Entonces le digo, pues para este tipo de situaciones, le digo, sería mejor que estuviera cerrada la escuela, ¿no? Porque si alguien, pero algo que me dijo, que se me pasó ahorita comentarles a ustedes, dice, es que no los vimos cuando entraron, salieron de adentro de la escuela. ¿Sí? Entonces, probablemente entraron vestidos normales y allá adentro se cubrieron, porque ellos lo que dicen los de vigilancia, que no los vieron que entraron, que vieron que venían saliendo de allá del fondo de la escuela. Entonces, se pueden mencionar muchas especulaciones, quiénes son, pero no vale la pena, ¿no?, referirlo, ¿no?, porque bueno, yo no voy a mencionar nada al respecto porque, pues, temo equivocarme, ¿no?, estar culpando a alguien de que no me consta, ¿no? ¿Sí? Entonces, sería todo, ¿sí?, pues, por parte de la información de la dirección. En asuntos académicos tenemos una solicitud de la alumna BSLO donde solicita una oportunidad más para culminar el proceso de titulación ya que ha vencido sus tres oportunidades correspondientes para el proceso. Entonces queda al consejo para su aprobación. ¿Pero dio alguna razón de por qué no pudo conocer este proceso? Por el cual, siendo mi deseo de culminar mi proceso mediante la opción de seminario, me dirijo a usted esperando que se pueda otorgar dicha oportunidad. Miren, ya yo tengo muchos años que participo, desde 2008 soy invitado de este consejo como maestro decano y siempre el consejo les ha dado esa cuarta oportunidad a los alumnos para que no pues vamos a decir que no se les bloquee, ¿no? Entonces siempre se les ha dado esa cuarta oportunidad. Entonces es cuestión nada más de que ustedes lo aprueben y si ustedes y todo, y si el consejo dice que no, pues también, ¿no? Uh-huh. Pero les comento eso. Sí, maestra, adelante, por favor. Bueno, o sea, más que nada yo creo que el comentario es que vienen antecedentes, ¿no? Que reprobaron o que estaban haciendo tesis, se pasó el tiempo como para hacer un análisis pues, de la condición, ¿no? O si ha sido que ha reprobado el examen profesional, no sé, nada más como un antecedente para... Yo estoy de acuerdo en que pues, se tiene que flexibilizar para darle oportunidad, pero pues también conocer los antecedentes. Uh-huh. Si no, al rato ya viene una quinta o sexta petición, ¿no? Pero si no, sabemos los antecedentes. Realizó el examen en el proceso donde hicieron 500, donde aplicaron 500. No aprobó. Solicitó tesis y a petición de interesada
se dio de baja de esa solicitud y está ingresando esta otra. Me faltaría una que es la que no tengo el antecedente. Sigo otro examen previo o otra opción. Gracias. Bueno, pues ustedes, adelante. Yo creo que estamos para dar oportunidades. Usted no se le va a tantos años de estudio como para que no pueda titularse. Yo daría, propondría que se le diera oportunidad. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, ¿se manifiesta usted? Adelante. Sí, pues sí, creo que este es un buen momento para poder dar esa oportunidad, pero también en un consejo futuro, hacer una situación para poder fijar como cuándo se va a dar la cuarta y cuándo se puede dar una cuarta oportunidad. Uh-huh. De ahí fuera, pues sí, se tiene la oportunidad de estar bien. Bueno, sí, es que como se cambian las administraciones y los comentarios son diferentes, no hay un, como digamos, un reglamento que quede establecido para decirles esto va a ser así, ¿no? Pero en sí, más. Bueno, es que a lo mejor es como los juicios, ¿no? Ajá. O sea, hay juicios que pueden servir de antecedente y aquí serían criterios, ajá, y en base a que se contempla, no sería así como ley o adiciona ningún reglamento, pero bien, sí. Bueno, sí. Como un antecedente, ¿no? Ajá. Nada más. Bueno, entonces los que estén de acuerdo en que se le dé la cuarta oportunidad. Nada más sería una cuarta, ¿no? Si, que ya te no pasa el examen. Una cuarta nada más. El seminario. No, pero no nos podemos adelantar. Por eso digo, pero ya después no van a querer otra quinta, una quinta. Nunca te ha visto una quinta, ¿eh? No, yo sé que ese examen no lo reprueba, ya lo he visto. ¿El de seminario? Sí. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo en que se le dé la cuarta oportunidad? ¿Se manifiestan, por favor? ¿Es por mayoría? Por mayoría. Y en la encuesta de trayectoria escolar que se tocó en los últimos puntos de la reunión ordinaria, del 29% alcanzado por parte de la escuela del segundo semestre, a la fecha llevamos el 32%. Esta encuesta mide la trayectoria escolar. Esa trayectoria nos sirve también para los trabajos del Comité de Evaluación Curricular. Por eso la importancia de completar la totalidad del porcentaje. Solamente nuestro tamaño de la muestra llega a 315. Entonces pedimos nuevamente su apoyo para que sea la difusión. Por parte del internado subió igual 35%, nada más. Entonces no completamos ni la mitad de la muestra para que sea suficiente la información y poderla utilizar en el comité. Y de los trabajos de estructura, ya nos hicieron una apertura, se capturó lo de la estructura, sin embargo también estamos pendientes de la respuesta y aprobación de los maestros que entraron en los procesos de validación de este docente ahorita. Y al término de que ya nos mande Capital Humano esta información, pues sería ya la asignación que estarían pendientes de esas horas que entraron en este proceso, que es lo que está pendiente por asignar. Estamos esperando el listado. Y sería todo por parte de los asuntos actuales. Muy bien, entonces pasaríamos a los asuntos de la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social. Sí, con respecto a las subdirecciones de servicios educativos, este pasado viernes se terminó el proceso de becas en cuestión de la validación de las cuentas bancarias. Los alumnos de becas nos tenían que terminar de subir sus cuentas bancarias. Se estuvo haciendo un barrido y nos dieron al último 3 alumnos que no se podían localizar, que no habían subido sus cuentas bancarias. Se les trató de localizar por teléfono, vía correo, todos los medios que dejaron ellos. Solo 2 no se pudieron localizar, entonces se les avisó que era el último día, que viene la convocatoria, que se estuvo metiendo en redes, solo 2 alumnos no subieron su cuenta. Ahorita está el proceso de validación de las cuentas que se asignaron, bueno, que ellos asignaron. La dispersión del recurso se espera que sea en junio, si no hay ningún problema con las validaciones de las cuentas bancarias, porque creo que había algunas dudas con respecto a las fechas.
pero viene ahí en los cronogramas, entonces lo pueden checar en la convocatoria general, ahí vienen las fechas, por si no sabían dónde buscarla, ahí está. La convocatoria general sigue en la página, y en cuestión de becas. En la cuestión de movilidad académica, ahorita tenemos alumnos que han estado regresando de algunas sedes, que están pidiendo justificantes al área académica por la movilidad que tuvieron en área en meses anteriores. Ahí lo único que les pido es que antes de que se vayan, platiquen con sus maestros, ¿no? Porque regresan y el maestro no sabía que el alumno se había ido a algo. Entonces, es obligación del alumno avisar al maestro que tuvo ese beneficio, porque están teniendo algunas situaciones con algunos profesores porque no avisaron, ¿no? Ya se trataron de solventar la mayoría, no pasó a mayores, pero sí sería importante que cuando sean beneficiados de algún tipo de movilidad, desde el inicio, nos avisen también para apoyarlos con, a lo mejor con el justificante en el transcurso, como se hace con otros justificantes, y no hasta el final, ¿no? Para que no tengan problema académico. En la cuestión de internado médico de pregrado y servicio social, ya se subieron las convocatorias, están en la página, ya empezaron las inscripciones como tal, a los diversos procesos. Hubo ya una sesión informativa con los alumnos de servicio social de manera por Zoom, para algunas situaciones que tienen ahí de dudas, sobre todo de cómo tienen que entregar su boleta de calificaciones del internado y no tengan problema antes de venirse de las sedes, sobre todo los que están en provincia, no tengan problema de calificaciones. Entonces se hizo esta reunión y cualquier situación, pues, se les dejó el teléfono del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, que es quien lleva a cabo esta revisión, para que cualquier duda pues sea vertida ahí o en los grupos de WhatsApp que ya tienen. Entonces se movió de la convocatoria la fecha del curso de inducción para médicos parteros, porque pidieron que se fuera la entrega de diplomas en el queso, en el área central. Y la única fecha que había disponible, que no depende de la escuela, depende de área central, fue el 14, que se empalmaba con el curso de inducción. Entonces movimos el curso de inducción solo para una generación, que fue parteros, para el día del 14 al 12, porque el 14 es la entrega de diplomas. Entonces es como se aprobó aquí, pues también para mencionarlo, de que hubo esa modificación en la convocatoria. Por causas externas a nosotros, que es fechas que ya están establecidas en área central para que se lleve a cabo también la entrega de diplomas. Y con respecto a servicio educativo, al Departamento de Servicios Educativos, hay el servicio médico escolar, se hizo un barrido con respecto a las afiliaciones al IMSS. El instituto solo es intermediario entre el derechohabiente, que es el alumno, y el IMSS, que es la institución que otorga el recurso, ¿no? Entonces, se hizo un barrido y tenemos un faltante de 25 alumnos que no han acudido al servicio médico para poderlos dar de alta. Nosotros no podemos, porque si el derechohabiente no lo solicita, pues realmente no tenemos cómo hacer el alta si ellos no nos otorgan la hoja de vigencia. Es el mismo proceso para darlos de alta o de baja, ¿no? Entonces, en este barrido solo nos faltan 25 alumnos, ya se les contactó vía correo y vía teléfono. Muchos piensan que se les está extorsionando, nos han contestado. Pero la persona que habla se identifica, le dice de dónde habla y por qué les están marcando. Y se están usando el correo institucional, que es nmhims@ipn.mx, para contactarlos, de hecho. Entonces, al venir de un correo institucional, pues deberían de tomarle esa seriedad, ¿no? Entonces, tenemos sí 25 alumnos que no están hasta el momento afiliados por esa situación de que no han entregado la hoja de afiliación para que nosotros podamos hacer el trámite, porque necesitamos los datos que vienen en esa hoja para poderlos dar de alta.
por algunas inquietudes, pues generalmente son los alumnos que no están afiliados los que son propensos a alguna situación. También cuando entregaron ustedes sus papeles, los alumnos de inscripción, aquellos que no estaban dados de alta, que entregaron su hoja y decía que no tenían la vigencia, se les mandó un correíto de que tenían que hacer el trámite de vigencia para que se realizara. Tampoco hemos recibido respuesta. Entonces tienen dos correos, uno por parte del correo institucional y otro por parte de gestión escolar del semestre que les corresponde, y no han acudido a ninguna de las dos instancias. Con respecto igual al servicio médico, hubo alguna situación que aquí una de las chicas consejeras me hizo favor de acompañarme como testigo hace un mes más o menos de un alumno que acudió a pedir un justificante médico que me gustaría volverlo a retomar para ver si se quiere hacer alguna situación. En dos ocasiones ya había ido al servicio médico a solicitar justificante médico con una receta del servicio médico de la clínica de homeopatía. Esta situación fue muy reiterativa porque la necesitaba para una materia que estaba recursando, ¿no? Entonces, él exigía la receta médica, pero las recetas de la escuela no funcionan como justificantes médicos, porque todos los alumnos tienen derecho al IMSS, ¿no? Entonces, el único justificante médico que se acepta son los justificantes del IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, Secretaría de Salud. Son los que son como oficiales, ¿no? Se llegan a aceptar justificantes particulares siempre y cuando haya sido una urgencia, como alguna cirugía o alguna situación mayor, que traiga, generalmente les pedimos una nota médica de la parte particular, ¿no? Entonces, en esos casos sí se aceptan los particulares, ¿no? Se revisa, se tarda en emitir un justificante médico de 24 a 72 horas porque se revisa la cédula profesional, se revisa los datos del justificante, y en este caso yo le mencionaba a la persona que me acompañó de testigo que el alumno no tenía dado de alta su servicio médico y traía una hoja de LIMS y el número de seguridad del paciente no coincidía con el número que me estaba entregando. Entonces yo le pedí al chico que me dejara los papeles y le daba trámite, ¿no? Pero pues que tuviera en cuenta que si era un documento apócrifo también tenía que darle seguimiento. Entonces él me arrebató las hojas y se salió muy molesto de la oficina. Estaba ahí el jefe del Departamento de Servicios Educativos y mi secretaria, ¿no? O sea, literal se aventó a mi porque él iba a sacar copias a mi escritorio y a la impresora, y la sacó de ahí y se fue. Y me dijo que quería su justificante. Le dije, pues entonces dame las hojas y yo le doy trámite. Y bueno, hasta ahí pasó. Se levantó un acta porque ya había agredido a los chicos de servicio médico, de servicio social. Entonces se levantó un acta de ese incidente. Lo comento porque ha sido reiterante en otras ocasiones de que los alumnos quieren el justificante, llegan con los papeles y en ese momento quieren el justificante. He hecho excepciones cuando vienen los familiares y el chico está hospitalizado, porque he tenido 3-4 hospitalizaciones este mes que por alguna situación de, pues sí, atropellados o les pasó un accidente en la vía pública y llegan los familiares, ¿no?, con una carta poder y se entregan en ese momento para no hacer que estén dando vuelta a los familiares, porque de por sí el chico ya está hospitalizado. Se han hecho excepciones y se entregan en ese momento. He hecho también cuando vienen todavía con alguna situación de que los acaban de operar y ellos mismos vienen a hacer el trámite, en ese momento se le dan, pero generalmente tardan de 24 a 48 horas, pero no sé si eso, les voy a leer las indicaciones que tenemos, que ya se había visto en una junta de consejo anterior, que esas son las indicaciones para un justificante médico por alguna situación que llegara a pasar, sino justificantes médicas. Se deben presentar en un lapso no mayor a 15 días de la falta para ser elegibles. Justificantes del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA, son los que se otorgan justificante por parte de la escuela. Si es particular, pueden presentarlo con sus maestros y ya sería el criterio del docente. Se checa cédula profesional y días que se otorgan,
y diagnóstico médico, eso debe contener el justificante. No se aceptan particulares, solo en el caso de cirugías o urgencias. En caso de faltar más de 2 días, debe traer resumen médico u hoja de hospitalización y se entrega en servicio médico y se recogen en las direcciones de servicios educativos una vez validados de 24 a 72 horas. No sé si en este tenor, ahorita con alguna situación, se quiere hacer alguna modificación o seguimos con lo mismo para que sea validado por el Consejo estas situaciones de que se sigan entregando los justificantes médicos. Porque cuando se acercan el periodo de exámenes es cuando más, ¿no? He hecho hasta 200 justificantes en 15 días. Entonces, les pediría volver a validar que se sigan haciendo así los justificantes, si me ayudan a manifestarse a favor de que se sigan manteniendo o a alguien que tenga alguna recomendación. Bueno, creo que es por unanimidad. Ok. Y con respecto a esto, creo que es la nota, porque sí hubo algunas situaciones ahí. Tengo una... Esto ya se verá en la comisión, ya sea en COSECOVI o en la comisión de honor. Se levantaron las actas correspondientes de esta persona que hizo esta omisión. No tengo los papeles de los documentos que él presentó, donde viene el número de que no coincide, porque me los arrebató, literal se los llevó. Pero también la cédula profesional venía con el nombre del médico, con una cédula profesional y un sello, porque me entregó 2 copias y la otra venía el mismo nombre y con otra cédula profesional, por eso también generó duda. Entonces se iba a checar y se le iba a dar al otro día. Entonces, pues se hicieron, aquí lo traigo, ya se verá en la siguiente sesión de las comisiones, pues alguna situación que emane de ello. ¿Es no. este caso? Sí, es ese caso. Pues una vez lo toco, ¿no? Ya sí, no en asuntos generales. Mira, ahí ya tiene tiempo, no voy a decir el nombre del alumno a quien está demandando, porque son varias personas. Uh-huh. Y porque aquí me mencionan que debe de ser todo confidencial. El asunto lo está llevando el ingeniero Facundo junto con el abogado que lo auxilia. Entonces acaban de meter de este asunto, que es una denuncia, no digo el nombre del alumno porque es confidencial, están metiendo una carta, una maestra que está demandando a este alumno, que tampoco no lo voy a mencionar por la confidencialidad, y un recurso que meten también los alumnos en contra de este alumno. Nada más, es lo único que puedo decir, porque todo lo demás tiene que quedar. No se debe de mencionar nada. Entonces, todo eso ya está en manos del abogado general de Derechos Politécnicos y ellos serán los que van a decir. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Sí, una pregunta. ¿Eso que nos comentaste es lo mismo que eso? Es que se han suscitado... Está relacionado porque se han suscitado varios casos. Si ya está en abogado general, ya no se tendría por qué trabajar en comisiones. Ya no. O sea, ya fue afuera. Pues ya ni COSECOVI ni Comisión de Honor lo trabaja, ¿eh? Si ya está esto en abogado general, ya abogado general tiene que atender. Ya no se trata en comisiones de Consejo Consultivo Escolar. Okay, sí. Sí, cuando todavía está dentro de la escuela, sí, lo tratamos en Consejo y lo ven las comisiones. Pero por eso pregunto, si esto ya está en abogado general, comisiones ya no tiene que trabajar. Ok. Ese es el punto que yo quería tratar en general, en asuntos generales, pero dado las circunstancias de que es confidencial, nada más lo comento porque metieron documentos para que yo los tratara aquí, los cuales no lo puedo hacer. No porque no quiera, sino porque no se puede. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿algo más que quieras comentar? Yo sí, respecto a otro tema de los que hablaba la doctora Tania. Entonces, si ya tenemos, ¿quién va? ¿Son asuntos generales? No, estamos en el informe, pero como es, se tocan asuntos de los alumnos. Sí, por eso digo, si ya está en la abogado general. ¿Sí? Ya no tienen que trabajar las comisiones internas. Sí. ¿En qué caso? No, no.
Esta sí que la vamos a firmar. Esta sí pasó un cambio. Es la que vamos a firmar. Pero nos comentó que era para la generación de carteros. Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp de homeópatas justo nos llegó el cambio de fecha y nosotros nos pusieron el 12. ¿O sea, nos pusieron el 12? Sí, y teníamos el 13. Nos quedamos en el entendido que los carteros quedaron el 14. No, el 14 es la entrega de diplomas. Sí. Entonces, déjenme checarlo y les aviso. Realmente con la que me he estado poniendo de acuerdo es con las representantes de la generación. Sí, sí. De hecho, estoy pendiente de que me den la fecha para una última reunión con toda la generación por alguna duda que llegaran a tener que no me han entregado. Entonces, a lo mejor en esa reunión aclaramos ese punto. Sí, gracias. Sí. Con respecto a este asunto que tocaba del alumno que arrebató los papeles, pues, es como bien dice la doctora Elizabeth, si ya está en manos del abogado general, ya sería conveniente dejárselos a ellos. De hecho, hasta ahorita de lo que tengo conocimiento es a través de derechos politécnicos y de la vez que pidieron un informe. Nada más que aquí sí se hay que tomar en cuenta que se presenta una situación de este tipo. Sí, sí, se le tiene que dar la atención correspondiente, porque ahorita, tanto la defensoría o cualquier dependencia política o externa, nos va a preguntar qué hiciste cuando tú tuviste conocimiento de esa situación. Y si de un mes a la fecha no se hizo nada, entonces ya los que incluimos con responsabilidad seríamos nosotros. Y en ese caso, nos refieren a nosotros, no sé, a lo mejor en su caso que levantó el acta, que levantaron una. Pero hay que ver porque si no más se levanta el acta y hasta ahí se queda, no hicimos nada, ni se le dio la atención al alumno, no sé si tenga algún problema, pero sí hay que considerar eso de darle la atención correspondiente y no esperar hasta que alguna instancia o alguna dependencia nos solicite la información, porque precisamente ahora es lo que están pidiendo, tú como escuela, ¿qué hiciste cuando te enteraste de esto, no? Le levanté el acta, pero bueno, y, o sea, levanté el acta, se quedó ahí archivada y ya. Entonces, sí, lo conveniente es que se levante el acta, se le dé la atención, para que ya cuando cualquier dependencia política nos pida el informe, si tengan ahí las evidencias de que se atendió a través de COSECOVI o a través de la Comisión de Honor o a través de una consulta psicológica, no sé, pero sí tener en cuenta eso de la atención y no esperarse hasta que nos retiran la información. Pero, bueno, siguiendo con el orden del día, hemos tenido algunas situaciones con el préstamo del auditorio, entonces estoy como retomando todo esto, la cuestión del reglamento para uso y préstamo del auditorio, siempre tiene que ir el documento dirigido a la dirección, el doctor da el visto bueno, pero se hace primero una visita al Departamento de Servicios Educativos, que es quien lleva por medio de difusión cultural el control del auditorio, para ver si existe el espacio físico. Si existe el espacio físico, entonces ya se hace el documento. Ya ahorita las actividades como tal se están regularizando y se hizo un documento que ya se quedó ahí como solicitud de auditorio para que ustedes puedan, bueno, los usuarios puedan hacer uso y nosotros les podamos dar mejor atención de qué van a necesitar, porque empieza el evento y qué les faltan los personalizadores, o sea, hay diferentes cosas que no se toman en cuenta, y también pues para que se cuide el inmueble, ¿no? Entonces, ya está pegado también ahí en la puerta del mismo auditorio y de la biblioteca, para que lo hago de conocimiento en general, ya está. Lo vamos a subir también a la página de la escuela para que esté en el área de servicios. También que la parte de préstamo de alguna situación para algún evento, ya sea académico, cultural o deportivo,
Pues nosotros como subdirección tenemos a nuestro resguardo ciertas áreas, pero por ejemplo, las partes de que corresponde a informática, como son los cañones, se tiene que hacer una solicitud aparte, y los inmuebles, como son las mesas, las sillas, todo eso se hace a recursos materiales, no todo se hace en el departamento. Entonces, a veces con entregar un, por eso se llega a la dirección y ahí se manda las diferentes áreas que se requieren con lo que están solicitando en el oficio. Entonces, ya se hizo un poco más estricto en cuestión de llenar el formato para que ya no haya problema de que anden ahí con faltantes a la hora de los eventos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Se tiene que solicitar? Por lo menos 15 días. Okay. Sí, para que no haya alguna situación. Y también se está trabajando en el reglamento de la biblioteca, porque se han detectado algún mal uso del recurso hemerográfico y del acervo bibliográfico, y también ya se van a dejar buzones de queja por algunas situaciones que llegara a haber por parte de los usuarios. Entonces va a haber 3 buzones de queja, uno en la biblioteca digital, otro en la entrada y otro en el área de becas ahí, que también está en la entrada por alguna situación. Eso se verá ya en la siguiente sesión, ya lo traigo conformado para la validación del consejo. Y sería todo de mi parte. Bueno, gracias. El séptimo punto sería los asuntos de la sección de estudios de posgrado e investigación. Sí, quiero compartirle al consejo, aparte de lo que ya comentó el doctor acerca de a las reuniones que hemos tenido con el COI en relación a la construcción del edificio posgrado. Si recuerdan, esta información creo que es de relevancia para los consejeros de licenciatura, es que se les comentó que existe una convocatoria de movilidad que es el programa del FIN. Se metieron 22 expedientes de estudiantes de las dos carreras. De estos 22 expedientes, 14 iban para estancias internacionales, 8 para estancias nacionales. El pasado 12 de mayo salieron publicados los resultados y la escuela va a contar con 5 estudiantes en movilidad. Lamentablemente, porque hubiera sido ideal que todos fueran una estancia internacional, no es el caso. Todos son nacionales. Son 2 estancias nacionales para estudiantes de la carrera médico cirujano partero aquí en la Ciudad de México. Uno de ellos se va el Instituto Mexicano de Seguro Social, no indican dependencia del INS, y el otro se va al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y tenemos 3 médicos cirujanos homeópatas, que son estancias nacionales foráneas. Uno de ellos se va a Campeche, a la Universidad Vizcaya de las Américas, otro se va a la Universidad de Colima y el otro se va a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estamos ya la jefa del departamento de investigación, quien lleva este programa, ya está en contacto con los estudiantes para entregar los documentos que nos piden. Por otro lado, la siguiente semana, la Secretaría de Investigación y Posgrado va a llevar a cabo la Expo Posgrado, en donde la oferta educativa de todo el instituto a nivel posgrado, especialidad, maestría y doctorado se va a difundir. La escuela, en particular la sección, va a tener un stand. Vamos a participar 29 y 30 de mayo en este evento para que lo hagan del conocimiento de sus compañeros. No solamente conozcan la oferta de posgrado de la escuela, que pueden ir aquí a la sección a preguntar lo que les interese de los posgrados que se tratan en la sección, pero también la oferta del instituto. Es una buena oportunidad porque, bueno, ahí van a estar todas las escuelas de todas las áreas del instituto. Esto va a ser en el auditorio que antes era la UPDCE, le cambiaron el nombre, no me pregunten el nombre porque es medio complicado, pero bueno, es más conocido el auditorio de la UPDCE. El evento va a ser ahí. Y la semana pasada se llevaron a cabo las jornadas académicas del doctorado en ciencias en biotecnología. Como ustedes saben, este doctorado es un doctorado multisede, tiene 6 nodos, la escuela es uno de ellos, y en esta ocasión le tocó la organización de este evento en donde los estudiantes del doctorado de los 6 nodos presentan los avances de su proyecto.
se llevaron a cabo del 17 al 18 aquí en el auditorio de la escuela, y esta información va a formar parte de el informe semestral que nos pide el licenciado el ingeniero Facundo para el informe de la elección. Más lo del edificio postgrado, es lo que como jefa de la sección quiero compartir con el consejo. Bueno, entonces, asuntos de la subdirección administrativa, como no tenemos subdirectora, pues no hay nada que reportar. Y serían los, el punto número 9, serían asuntos generales. Entonces, ¿alguien quiere tratar uno? Maestra Silvia, ¿quién más? ¿Nada más? Listo. Ya. No sé cómo se ve. Entonces, iniciamos asuntos generales. Maestra Silvia, por favor. Bueno, quiero hacer un comentario. Ayer hubo una reunión de Academia de Materias Fisiológicas y hay inconformidad de algunos maestros con la asignación del próximo semestre, porque pues se sienten como que han sido desplazados y no han sido tomados en cuenta para la asignación de clases. Entonces, pues hay algunos que tienen antecedentes de ya haber dado varias materias en múltiples semestres y pues son personas, algunos de ellos egresados de la escuela y algunos de otros que han tenido unas reuniones con el jefe de departamento, con la subdirectora académica y que de todos modos no han tenido solución. Y ayer se presentó la situación de que anteriormente, por usos y costumbres, lo primero que se ofertaba cuando había necesidades de asignación de maestros en algunas materias eran a los pertenecientes a la academia y específicamente a los que daban la materia. Si no había, se ofertaba a otras academias y si no, bueno, se veía la necesidad de contratación. Entonces, los maestros que estuvimos ahí en la junta hicimos el acuerdo y que a través de una servidora se presentara ante este consejo que siguiera haciendo esto para que hubiera más equidad y justicia para la repartición de... Bueno, no repartición, para la asignación de pues de plazas para los maestros para el próximo semestre, como se hacía de manera anterior. Porque pues han sido desplazados por maestros nuevos y no se ha tomado en cuenta a los que ya tienen mayor antigüedad y sobre todo maestros que son de calidad y que sí dan clases. Entonces, es lo que yo tengo que manifestar. En relación a esa situación, la asignación de las horas o el trabajo de las horas efectivamente se hace bajo una reunión con los docentes cuando existe algún cambio de horario o una inconformidad o aumento de horas, ¿no? Lamentablemente en este semestre hubo reducción en nuestra proyección y eso hace que merme, ¿no?, la asignación. No hubo, se han reducido, ¿no?, como tal las convocatorias de exámenes para que, bueno, los maestros que ya están puedan cubrir esas horas. Sí hay algo muy importante que la estructura, conforme a también al seguimiento de las otras situaciones que se han dado con los alumnos y pliegos petitorios, es en base a una necesidad de la escuela. Y esa necesidad pues hace que algunos docentes tengan que hacer una modificación porque no podemos dejar horarios que impacten en el desempeño escolar del alumno.
Entendemos que algunos, tengo el antecedente de lo que fue de la reunión de ayer como parte del seguimiento por la subdirección. Sí se atendió con esta docente, pero esta situación o estas situaciones con estos docentes va más hacia el sentido de poder hacer una modificación de la estructura que no cubre la necesidad de la unidad académica. Y eso, pues lamentablemente, no lo podríamos modificar, ¿no? Porque impactaría en las otras situaciones que se han dado con los alumnos. O sea, de que se puedan dar en otro horario o con 3 horas muertas o en un horario en específico porque hay alguna actividad que impacta con la actividad del docente, eso es lo que hemos estado notando. Para eso son las reuniones, para llegar a un acuerdo. Y en esas negociaciones o en esos acuerdos ha estado presente personal del sindicato, una servidora, el docente, estructura, para llegar a un acuerdo que sea lo más conveniente y que facilite la firma del documento del docente, ¿no? Su propuesta del siguiente semestre. Bueno, lo que pasa es que hubo jubilaciones y estos maestros los dejaron grupos, ¿no? Específicamente de la maestra Carolina, del maestro Bulmaro, o sea, como que han salido y pues son plazas que lógicamente tenían grupos asignados y pues ahora en vez de que beneficie a algunos docentes que han estado participando a través de varios semestres que no lo tengan, pues entonces esa sobre todo es la pregunta y que al menos en mi asistencia a juntas de academia no se ha dado la situación de ver cómo se pueden hacer ajustes, ¿no? Ajustes para, sobre todo, favorecer a maestros que, por decirlo así, tienen el derecho por haber trabajado ya por mucho tiempo y pues con buenos antecedentes laborales. Es lo que... Sí. Ahí tenemos una situación con la trayectoria escolar, tenemos un conflicto. Tenemos un alto índice de recursamientos y de reprobación. Y eso hace que merme el número total de alumnos con el que se apertura la estructura, sobre todo cuarto, ¿no? Entonces están entre segundo y tercero, y eso hace que se reduzca el número total de aperturas. Esperemos que con estos recursamientos, que ya hago un curso previo, atenciones de asesorías, incremento el número de docentes de asesorías, pueda ayudar a regularizar a los alumnos y tengamos un número, como veníamos manejando, de esta estructura. Sí, también, por eso lo comentaba hace ratito en asuntos académicos, hay este asunto pendiente de que al momento que los docentes entraron a estos procesos de basificación, pues también se les tiene que dar la asignación de esas horas que están pendientes por asignar. Y los que entran en la jubilación, sí, o sea, sí dejan esos grupos, pero a la par se dio el proceso de basificación. O sea, sí coincide con las dos situaciones. Y docentes que estaban de licencia y regresaron. Entonces son docentes que también se les asignó. Por ejemplo, un docente que apenas regresó, que tiene muchos años, de hecho yo nunca lo conocí hasta apenas físicamente. Regresó y tiene 20 horas de base y son 20 horas frente al grupo. O sea, no está ni vitaminado ni nada. Entonces es una gran carga que se debe de asignar al doctor. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Sobre todo, pues como menciona, pues, se debe de dar justamente a la necesidad del servicio, ¿no?, que se tiene hacia la escuela. Bueno, con respecto a esta situación que están comentando, también yo he recibido informes de derechos politécnicos y de abogado general, donde no voy a mencionar el nombre de los maestros, pero se están quejando y ya están pidiendo que nosotros informemos al respecto por qué no se les han dado las horas. Entonces, yo creo que, no sabría qué darle yo una solución, ¿no? Pero yo pensaría que, es mi punto de vista muy particular, que yo creo que la asignación de las horas del internato se les debe de dar primero a los maestros que tienen mayor antigüedad aquí dentro de la escuela y posteriormente ir bajando, ¿no?, en la antigüedad, ¿no?
porque si no, esto va a seguir semestre con semestre las denuncias. Aquí la cuestión es de que sí se han respetado, eso sí ha sido, es importante, se han respetado las continuidades de interinatos, eso es muy importante. Ahora, el excedente, o sea, o las otras que están solicitando, o sea, no corresponde dentro del reglamento alguna especificación sobre esto. Uh-huh. Pero bueno, sí podría ser. O sea, no hay eso, no está estipulado en algún documento. Sí, de hecho, justamente haciendo revisión de, porque como usted mencionó ayer en la noche, que nosotros operamos conforme el reglamento, ¿no? Siempre es bajo reglamento. Uh-huh. Y pues en el reglamento, justamente haciendo una lectura minuciosa de él, en ningún momento menciona justamente la antigüedad, se le asigna por las horas de interinato. O sea, la obligación que sí tiene el Politécnico, primero, siempre son las horas base. Esa siempre es la obligación del Politécnico, hacer esa cobertura. Y de año en fuera, pues de hecho, junto con el sindicato hemos estado teniendo reuniones con los docentes para que justamente dentro darles esa flexibilidad, tanto de lo que tenemos como norma, primero las necesidades de la escuela, qué flexibilidades pueden existir, y pues no dejar a mentir el sindicato, que se les ha dado las facilidades a los docentes para que también se les pueda apoyar también lo más que se puede, ¿no?, por parte de la escuela. Pero pues existe también algunas situaciones de manera general, para no decir nombres, pero dicen que son maestros que quieren dar clases solamente martes, miércoles y jueves, y lunes y viernes no. Y solamente quieren dar clases entonces de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pues entonces se cierra mucho el espacio para poder realmente, entonces si no se volvería al revés, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo sería, no? Entonces, ya no sería por necesidades del servicio de la escuela, sino por necesidades del maestro, ¿no? Entonces, al final de cuentas, por eso también está el sindicato, para que estemos sentados y estemos dialogando, para poder... Entonces, a fin de cuentas, se ha atendido. Si hay alguna otra solicitud de alguna instancia externa de la escuela, también se hace seguimiento. Y pues siempre operando, como dice Doc, pues bajo reglamento, siempre. Bueno. Pues sí se ha atendido el asunto, porque nos ha llegado a la página la solicitud. Y sí han sido flexibles las autoridades en atenderlo. Pero sí hay cierta inflexibilidad de los niños. A veces quieren cierto día, cierta hora. Que no quieren venir a ciertas horas, a veces ya no se puede, ¿no? Y yo he estado y la maestra sea más flexible, a lo mejor un poquito más tarde no quieren, se cierran mucho algunos, no los estoy reprochando nada, pero sí, algunos se ponen inflexibles, algunos son muy flexibles y su acomodo, pero otros no quieren, ¿eh? Absolutamente. Y he estado con ellos y le decimos al maestro, pues mira, y sí les dan varias opciones, esta opción, esta. Pero a veces se cierran un poquito porque quieren mantener lo que tienen y a veces las necesidades del servicio pues no lo permiten. Entonces se ha visto eso por lo menos con los que han acudido con nosotros y en lo que ha sido posible se ha resuelto. Sí, entonces siempre y cuando la situación, una petición de un docente de qué quepa dentro del servicio de la escuela, se atiende. Bueno, ¿alguien más? Carla. A ver, sí, Carla, por favor. Ya terminamos. Sí, este punto ya lo terminamos. Perfecto. No, pues solamente por mi parte quería hacer su conocimiento al consejo y sobre todo en la misión del 29 de mayo del Día del Técnico. No sé si en redes sociales ya lo difundieron, pero mínimo en la última junta de consejo general de ordinarias del mes pasado y del año pasado, quiero darles a conocer que una de nuestras de nivel licenciatura, nuestras alumnas, de nuestras candidatas para la presidencia de la sala de carreras, ha sido merecedor. De hecho, en nivel licenciatura estuvimos en empate con la Escuela Superior de Enfermería. Entonces, son las dos alumnas de licenciatura que van a ser merecedoras. Lamentablemente, pues han podido y no cumplieron con ustedes. Bueno, con respecto a esto del Día del Politécnico, quiero comentarles que el decanato siempre hace eventos y los transmite en línea. Entonces, el día que cayó en domingo, el Día del Politécnico, se hicieron eventos, ¿no?, a través del decanato. Y quiero comentarles algo que este día, a lo mejor no, muchos de nosotros no sabemos por qué es, pero nunca hubo, en 1936 o en 1935, nunca hubo un día
que dijeran, en este día se firmó el acuerdo o se hizo un decreto o salió en el diario oficial, sino simplemente se toma ese día porque ese día salió en un diario nacional la creación del Instituto Politécnico Nacional y por eso se toma ese día. E incluso ustedes verán que sale el diario, creo que es el Universal. ¿Sí? Por eso es que se toma ese día el 21 de mayo, ¿sí? Sería el comentario al respecto. ¿Alguien más quiere tocar otro tema? Bueno, pero había una referencia al fallecimiento de Lázaro Cárdenas y al natalicio o invertido de ay, se me fue el nombre ahorita, ¿Tadis? Pero... ¿Mande? Ajá. Entonces, que por eso era el 21 de mayo. No es por lo del diario oficial, porque nosotros... En el decanato llevamos esa parte histórica. Por eso lo comento. ¿Sí? ¿Algo más que quieran tocar? En seguimiento a algunas solicitudes de la última reunión, el oficio de aprobación del cronograma del seminario de titulación ya lo firmó el doctor, está pendiente nada más por parte de la DES. Estamos en entrega de actas de los seminarios, dentro de dos semanas empezaríamos con los del examen. Jueves y viernes es la entrega de los oficios ex profeso de la promoción de febrero del 2023. Se continúa con los trabajos del comité del examen profesional los días jueves con el comité. Adicionalmente agregamos el día martes con los jefes de carrera y una servidora. Y ya, sería todo. Ah, la entrega de actas que solicitaron ya están en sus correos. Bueno, entonces, ya no habiendo nada que tratar. De hecho, nada más solo nos falta, según yo, una, ¿no? Ajá. Los adentros del coche que nos han... Ajá. Nos falta una décima. ¿Es esta? La falta de la décima, donde se dio una extraordinaria, creo que es la séptima extraordinaria, donde efectivamente se dio la decisión de San Luis. Creo que está aquí. Ahorita lo checamos con Gloria. Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listos? Bueno, ya no habiendo nada que tratar, damos finalizada la reunión de la octava reunión ordinaria de este 23 de mayo. La damos por finalizada, siendo las 13 horas con 31 minutos. ¿Sí? Y gracias por su presencia. El viernes empieza la sesión permanente. El viernes iniciamos la sesión permanente para el cambio a la dirección a las 10 de la mañana. Entonces, por favor, les pido que estén presentes, porque si no, se va a suspender.